Hola, empezamos ya la segunda semana de Yo me quedo en casa, y hay que seguir en casa, lo que haga falta. Esperemos que no sea mucho, pero lo que se necesite tendremos que quedarnos los que no tenemos que hacer nada imprescindible, que salgan solo a trabajar los que realmente están ayudando a que esto dure lo menos posible. Vamos a ayudar entre todos y nosotros lo que vamos a hacer para ayudar es eso, quedarnos en casa y animar un poco a la gente, darles las gracias y en mi caso pues intentar pues daros ideas para entretenernos estos días, que se hacen largas las horas en casa sin salir, seguro que sí a todos. Entonces, hoy se me ha ocurrido un cambio totalmente de tercio. Hemos hablado ya de ver vídeos, de leer cosas, hoy vamos a escuchar. Os voy a recomendar un podcast dedicado a la historia del automovilismo. Tengo aquí detrás un montón de libros de historias del deporte del motor, ya sabéis que me encanta, yo escribo muchas de ellas. Pero hay un podcast aquí en España, un podcast en español, que lo hace un aficionado madrileño, se llama Carlos, tiene 45 años, es fotógrafo, pero es apasionado de los coches. Bueno, cuenta la leyenda que lo primero que dijo no fue papá, fue Lancia Tatos, ¿eh? O sea que ya vamos, apuntaba maneras, ¿eh? Y lo notaréis en el podcast se llama Historracing, tiene pues más de 50 episodios, ya lleva más de un año haciendo estas historias. Historias muy documentadas, él se lo curra muchísimo, veis que es un apasionado de este mundillo, y ahí tenéis pues historias de todo tipo. La última que ha publicado ayer mismo sobre la participación de Alex Soler-Roch en las 24 horas de Spa-Francorchamps, allá por principios de los años 70, pero las hay de Fórmula 1, las hay de rallies, las hay de Indianápolis, las hay de Le Mans. Hay uno fantástico de más de 3 horas de duración sobre las flechas plateadas de los años 30, Mercedes Auto Unión. Vamos, que tenéis para estar entretenidos escuchando horas y horas y horas, vamos, para unos cuantos días de estos de quedarse en casa. Así que ya sabéis, yo me quedo en casa escuchando esto Racing.